disculpa en nombre de mi regidor Ana con el tema de los útiles y visitando a los directores porque quiero entregar mañana. Está bien. Gracias. No. Buenas tardes, integrantes y demás personas que nos acompañan a través de los medios digitales. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, siendo las 12 horas con 16 minutos del día martes 30 de agosto del año 2022 y de conformidad a lo establecido en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 del Código para la Protección Integral de los Derechos Fundamentales de la Mujer del municipio de Tonalá, Jalisco. Para dar inicio a la presente sesión, solicito a la Secretaria Técnica y Directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, la licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez, nombre lista de asistencia a fin de verificar la existencia de quórum legal. Como me indica, procederé a tomar lista de asistencia. PAS Sergio Armando Chávez Dávalos, presidente municipal de Tonalá, Jalisco. En representación. Licenciada Angélica Magali Castellano Sánchez, directora del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, presente. Licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Licenciada Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Maestra Laura Liliana Olea Frías, presente. Regidora presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Presente. Licenciada Ana Priscila González, regidora representante del Partido Movimiento Ciudadano. Presente. Abogada Dulce Yunuen García Venegas, regidora representante del Partido Revolucionario Institucional. Presente. Gracias. Licenciada Rocío Acosta Cervantes, regidora representante del Partido Acción Nacional. En su representación. Pede Tum Manuel Nájera Martínez, regidor representante del Partido Verde Ecologista de México. Buenos días, en su representación. Licenciado Juan Carlos Villarreal Salazar, regidor representante del Partido Morena. Presente. Licenciado Juan José de Anda González, encargado del despacho del órgano de control interno del municipio de Tonalá. Presente. Maestro Carlos Rodríguez Burgara, director general de Bienestar Social. Su representación. LSP Rafael Contador, Rafael Mendoza Mendoza, director de Servicios Médicos Municipales. Periodista José Mendoza Navarro. En su representación. Gracias. Melina Gallegos Velázquez, directora del DIF Municipal. Y licenciado Víctor de Jesús Aceves Jiménez, titular de la Comisaría de Seguridad Pública. Le informo, Presidenta, que nos encontramos presentes 13 de los 16 integrantes que conformamos esta Junta de Gobierno, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo. Gracias. Pasando al segundo punto de la sesión, le solicito a la Secretaría Técnica de lectura a la orden del día para su aprobación y desahogo. Para antes, Presidenta, solicito la autorización de la Asamblea para realizar un cambio en la orden del día que les fue enviada. El cambio es en el punto número 6, que dice presentación y toma de protesta de las personas que conforman el Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco. El cambio sería a presentación de la estructura del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, ya que tres de los integrantes, de las y los integrantes del Consejo, cancelaron su presencia por cuestiones de salud y asuntos personales. De acuerdo, entonces les pregunto si se aprueba de manera económica. Aprobado. Ahora sí me permitiré leer la orden del día. Punto número 1, bienvenida, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, aprobación de la orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, realizada el pasado 31 de mayo de 2022. Punto número 4, aprobación del manual de organización y procedimientos del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Punto número 5, presentación del primer informe de actividades del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, de octubre del 2021 a agosto del 2022. Punto número 6, presentación de la estructura del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco. Punto número 7, asuntos varios.
Punto número 8, clausura. En virtud de lo anterior, les pregunto si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobada. Continuando con el tercer punto del orden del día, que corresponde a la lectura y aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, realizada el pasado 31 de mayo del 2022, les pregunto si se aprueba solicitando se omita la lectura, en virtud de que esta fue enviada a la totalidad de los integrantes de la Asamblea para su conocimiento y revisión, tomándose en cuenta las observaciones realizadas, por lo que de manera económica les pido manifieste su voluntad levantando su mano para aprobarla. Aprobado. Gracias. Pasando al punto número 4 del orden del día correspondiente a la aprobación del Manual de Organización y Procedimientos del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, le pido a la Secretaría Técnica nos informe al respecto. Gracias. Como me indica, Presidenta, les informo que esta también fue enviada con antelación a sus correos electrónicos para su valoración y si tenían alguna observación al respecto. Dentro de la misma vienen dos organigramas, uno el funcional operativo, que describe las áreas y funciones de cómo trabajamos actualmente en el instituto, esto con personal propio y personal comisionado del Ayuntamiento de Tonalá. Y otro organigrama que es el oficial, el cual contiene solo los nombramientos que paga el presupuesto del instituto. De igual manera, establece cómo se conforma el órgano de control y vigilancia, el objetivo, misión, visión, valores, marco jurídico e introducción. No sé si alguien quisiera hacer alguna observación al respecto, ya que este fue enviado con antelación, o si están de acuerdo con él. De acuerdo al informe anterior, les pregunto si alguien tiene alguna aportación al respecto. De no ser así, les pregunto si es de aprobarse, a favor de manifestarlo levantando su mano. Aprobado. Gracias. Pasando al quinto punto del orden del día correspondiente a la presentación del primer informe de actividades del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, de octubre del 2021 a agosto del 2022, le pido a la Secretaría Técnica nos informe al respecto. Muchísimas gracias. Trataré de ser breve por la agenda de todas y de todos ustedes y comenzaré. A partir de octubre del 2021, fecha en la que recibimos este instituto en ceros, es decir, sin áreas, sin estructuras, sin personal, sin programas, etc., nos ocupamos de la construcción de un instituto funcional y con servicios para atender las problemáticas de las tonaltecas, principalmente la de la violencia y la doble alerta de género que tenemos en el municipio. Es por esto que como primer paso se sensibilizó y capacitó a todo el personal del instituto y se crearon áreas de acuerdo a los perfiles existentes. Hoy me da gusto informarles que el instituto cuenta con un centro de atención a mujeres víctimas de violencia, desde donde otorgamos asesoramiento jurídico, consultoría psicológica y trabajo social de manera gratuita. Un área de seguimiento desde donde se da acompañamiento mensual mediante llamadas a las mujeres que acuden a este instituto en situación de violencia. Un área de psicología en el que impartimos un programa de terapias personalizadas y talleres de empoderamiento emocional y reeducación de las violencias. Un área de trabajo social en la que se busca vincular e informar a las mujeres para acceder a programas de apoyo, despensas a bajo costo, becas educativas y descuentos para tratamientos médicos. Una bolsa de trabajo violeta especializada en mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Un área de empoderamiento económico y emprendimiento mediante la impartición de talleres y oficios para el autoempleo y el emprendimiento. Y un área de proyectos, políticas públicas y atención a la alerta de violencia de género, desde donde se trabajan proyectos para bajar recursos, políticas públicas y protocolos como el modelo único, entre otros. Como parte de los servicios del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, les informo que lo que va de esta administración se ha brindado atención y seguimiento a 331 mujeres y 2 hombres, de las cuales 153 fueron canalizadas al Centro de Justicia para las Mujeres, 117 solicitaron servicios jurídicos, principalmente de divorcio, custodia y manutención de hijas e hijos, y 61 mujeres y 2 hombres recibieron atención psicológica especializante en psicoterapia y tanatología, acompañado de 22 distintos talleres de empoderamiento emocional con los cuales finalizamos su primera etapa de terapia.
En el tema de salud de las mujeres, dando prioridad a la atención de servicios de prevención del cáncer de mama y cervicouterino, hemos atendido y canalizado a 1.089 mujeres, esto derivado de las dos ferias de salud realizadas, la vinculación con el camión de mastografías gratuitas del gobierno del estado que trabaja todo el año y los convenios de colaboración con instituciones de salud como el Sanatorio Santo Santiago y Salud Digna, entre otros. Por parte de los apoyos ofrecidos en el área de trabajo social, se han beneficiado a 152 personas canalizadas a distintos apoyos como despensas a bajo costo por parte del Banco de Alimento, programas sociales, programas de emprendimiento como Fuerza Mujeres y Mujeres de Alto Impacto y becas educativas gracias a los convenios de colaboración que tenemos con diferentes universidades. Basadas en las necesidades de las mujeres y en una de las razones más preponderantes por las cuales no pueden salir de la violencia, nos enfocamos en apoyar la independencia económica abriendo un área llamada Bolsa de Trabajo Violeta, desde donde hemos canalizado a 105 mujeres, 5 hombres y 65 personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores y personas con discapacidad gracias a la atención en el instituto y en dos ferias incluyentes realizadas. Aunado a esta misma estrategia de colaboración con diferentes instituciones educativas como UDG, UNE, IDEF y CECATI, entre otras, se han impartido 18 talleres de oficio que apoyan la obtención de nuevas habilidades y educación financiera con asistencia de 400 mujeres y 5 hombres. Cabe destacar que dentro de las instalaciones del instituto contamos con un Centro de Desarrollo para las Mujeres, CDM, un programa bajado de la CISEM y el PIN Mujeres, enfocado en el empoderamiento económico de las mujeres, con el cual se han beneficiado a más de 100 personas, en su mayoría mujeres en edad adulta, a través de talleres a empresas y en distintas colonias del municipio para abordar temas como sensibilización de género, economía feminista, emprendimiento y educación financiera, un programa actualmente activo. En el marco del 8M Día Internacional de la Mujer se realizaron dos foros, 3 charlas en calle y acompañamiento a diversas colectivas feministas del municipio en una marcha conmemorativa y la proyección de un documental contra la violencia en la plaza principal. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se realizó una activación física con asistencia de 150 mujeres, en donde se habló de las distintas violencias, sus tipos y modalidades, a la par de una mesa informativa, así como la inauguración de 2 murales para concientizar a la población, esto también en conjunto con colectivas municipales. El Día de Muertos y Muertas, el Instituto participó con un altar en conmemoración a las mujeres víctimas de feminicidio no reconocidas, y durante el mes de junio, mes del orgullo LGBT, realizamos una activación en la que pintamos las cebras peatonales de los colores conmemorativas del cruce de Río Nilo, donde se encuentran los arcos, una charla, un foro y una galería fotográfica en conjunto con colectivas diversas, de donde salieron distintas propuestas. A propuesta de la regidora de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos, Liliana Olea, desde el instituto hemos creado el modelo único de atención a mujeres víctimas de violencia de género en Tonalá, el cual busca homologar los procesos de atención en todas las dependencias del municipio y con ello contribuir para generar una esfera municipal de coordinación entre instancias a fin de ofrecer la mejor y mayor atención especializada y sin revictimización a las mujeres, niñas y niños y juventudes en situación de violencia. Dicho modelo será administrado por un software que se vinculará con la línea Sigualpili, una línea preventiva e informativa para las mujeres. Cabe destacar que este proyecto ya está aprobado por Cabildo y estamos en la etapa de la liberación de los recursos etiquetados para comenzar su implementación. De la misma forma, participamos en la creación del Protocolo Cero, protocolo para prevenir, atender, erradicar los casos de acoso y hostigamiento sexual en las entidades de la administración pública centralizada y descentralizada del Ayuntamiento y Gobierno de Tonalá, Jalisco, mismo que se aprobó en marzo del 2022 en sesión de Cabildo, de igual manera presentada por nuestra aliada regidora de Igualdad Sustantiva, Liliana Olea. Con el fin de visibilizar el trabajo de las mujeres y reconocer el papel tan importante que tienen dentro del municipio al ser inspiración para las demás, se llevó a cabo la entrega de la Preciada Sigualpili Mujeres Destacadas 2022,
en donde se reconoció el trabajo de 9 mujeres y 2 colectivas tonaltecas por parte del presidente municipal, acción fundamental para la lucha para alcanzar la igualdad sustantiva. En colaboración con el Club Rotario, llevamos a cabo el programa Reconoce tu Poder, beneficiando a 70 niñas de 9 a 12 años, un programa de empoderamiento infantil enfocado a brindar herramientas de fortalecimiento personal a través del taekwondo y con esto incentivar a la no aceptación de las violencias de género. Con la presentación de proyectos en pro de la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia contra las mujeres, el instituto logró bajar 1.056.000 pesos del programa Barrios de Paz, enfocado en 2 ejes. Nos movemos seguras, programa de prevención a la violencia sexual comunitaria mediante talleres, redes de mujeres y establecimiento de puntos seguros libres de acoso, y el eje Educando para la Igualdad, programa de intervención escolar para prevenir el abuso sexual infantil, el embarazo adolescente y promover las sexualidades responsables. Cabe destacar que para lograr esto, de octubre del 2021 a la fecha, se han realizado jornadas periódicas informativas y de sensibilización enfocadas a la prevención del acoso sexual callejero, logrando llegar a más de 400 mujeres y niñas, así como la implementación de 10 talleres infantiles en primarias y secundarias. De igual manera, mediante el proyecto Transformando Espacios Seguros en Igualdad, creado por el Instituto, logramos bajar 250.000 pesos del programa Empleo Temporal de la Secretaría del Trabajo, con el que intervenimos espacios públicos de fuerte afluencia de mujeres y niñas con el objetivo de que sean espacios más seguros para las mujeres, capacitar a las y los vecinos e instaurar puntos seguros vecinales de apoyo. Actualmente con este programa se han empleado a 17 personas y se han atendido 4 espacios en las colonias Camichines, Loma Dorada, Centro y 20 de Noviembre, colonias con grande afluencia de violencia de género. Actualmente se trabaja en la Estrategia Municipal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Tonalá, Jalisco, que consta de 3 ejes. La creación e implementación del Modelo Único de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, la línea Sihualpili y el apoyo para la capacitación y sensibilización de la Unidad Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. Sé que durante estos minutos les he hablado de números, ya que los informes de actividades buscan la medición de resultados. Sin embargo, les pido que más que pensar en números, interpreten estas acciones como servicios que buscan cambiar y mejorar la vida de las mujeres tonaltecas. Sé que aún falta mucho por hacer y que no hay institución ni presupuesto que alcance para resarcir la grave problemática y desigualdad histórica y sistemática que vivimos las mujeres. Es por esto que les pido todo su apoyo para que cada política, cada acción y cada presupuesto que busque combatir la violencia y transformar la vida de las mujeres sea vista con sensibilización y no de manera política. Muchas gracias. Continuando con el punto 6 de la presente sesión correspondiente a la presentación de la estructura del Consejo Constitutivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, le pido a la Secretaría Técnica nos informe al respecto. Sí, es que ya estábamos a punto de... Sí. Ajá. ¿Para hacer intervención antes de la toma de protesta? Sí. No, es que cambiamos el punto y no va a haber toma de protesta. Bueno, únicamente nada más solicitarle si nos pudiera hacer llegar el informe de manera digital para darle una revisada. Felicitarte porque sé que de repente con los pocos presupuestos tratamos de hacer lo más por lo menos que se tiene. Sin embargo, por el tema de transparencia, sí que la ciudadanía esté muy informada del presupuesto que se tiene, en qué se implementó y pues como dice, siempre que sea en pro de los tonaltecas y las tonaltecas, principalmente por el carácter del instituto, pues estamos por asumir. Sí, con mucho gusto. Este informe va a quedar en el acta y de igual manera estamos trabajando en un cuadernillo que podamos entregarles a ustedes con fotografías y pruebas de lo que se hizo, cómo estaban los espacios, por ejemplo, en la recuperación de espacios, cómo estaban antes, cómo estaban después, los tajas, todo eso. La rehabilitación de espacios. Con gusto. ¿Alguien más quiere? Sí. Bueno, reconocer el trabajo y el esfuerzo que has hecho, directora. Reconocer el tema del organigrama que presentamos el día de hoy, la
definición de los impuestos, un tema que ya habíamos platicado y que se necesita mucho respaldo el instituto, tanto en materia de presupuesto como de organización, y reiterarte pues a nombre propio, a nombre de la Comisión de Morena, nuestra disposición para poder modificar cualquier reglamento que pueda hacer mucho más funcional el trabajo que realizan aquí en el instituto. Felicitarte, reconocer el trabajo y los pasajeros aquí en frente del instituto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, buenos días. Primeramente, de igual manera, felicitarte por el trabajo que estás haciendo al frente de la dirección. También mi compañera presidenta de la Comisión de Igualdad. Sé que han hecho una sinergia, han estado trabajando en equipo, hemos estado presentando varios puntos y pues al contrario, mi compañero y también mi compañera Dulce, sumarnos y a seguir trabajando. Sí, también de igual manera que nos hicieran llegar la información del informe, sí sería también importante para nosotros, incluso por si nos llegaran a hacer alguna pregunta, oye, ¿cómo va el tema del Instituto de la Mujer? Ah, pues está trabajando en esto, en esto, en esto. Y también pues comentarles lo que necesiten, también seguimos nosotros con toda la disposición, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, para seguir trabajando en beneficio de las mujeres, de la igualdad, y ya hablábamos de temas de diversidades y muchas cosas que tenemos que poner especial atención aquí en el municipio. También reconocer a Eli, que está. Sí, ahorita vamos a pasar por ella. Ya le pusimos palomita porque sí, aquí está para tomar protesta. Y creo que también, gracias, la veo yo con toda la disposición y disponibilidad de estar aquí trabajando con nosotras. Ahora sí que cuando uno ve buenos representantes, sí se suman como ciudadanos. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, de igual manera, felicitarla. Como en cada informe, cada actividad que se tiene en el Instituto de la Mujer, se destaca pues el interés y el trabajo que se está llevando a cabo en pro de las mujeres y de los hombres también. Creo que se lleva un importante avance en lo que lleva esta administración, que se ven los resultados. Y decirles que como corregidora estoy en las mejores condiciones de apoyar en cualquier tema que sea en este beneficio. Es cuando. Gracias. Buenas tardes a todos. A nombre del regidor Manuel Ángel Martínez, reconocer el trabajo del instituto, al igual de todos los integrantes que participan con usted. Y de igual manera, las necesidades que haya para tomarlas en cuenta para el año fiscal que se aproxima, ya sabemos que hoy es el último día, pero también igual se pueden manejar las adecuaciones necesarias. Tonalá requiere mucho, la verdad, el tema de los derechos fundamentales de la mujer es muy importante, la igualdad no es lo mismo, aquí están 12 mujeres y 4 hombres. Pero hay más representación, ya tiene bastante tiempo que la mujer se ha empoderado y lo ha ganado, ¿no? A través del trabajo y del esfuerzo y del entusiasmo que han hecho aquí por Tonalá. Pero yo digo que sí, igual, de los proyectos que tengan, yo creo que darlos a conocer a los regidores para que los regidores también a su vez solicitarle al presidente para empoderarlas y apoyarlas lo más que se pueda. Porque también sí se ha avanzado, pero hay que avanzar más en los temas de las delegaciones de algunas áreas que ustedes saben y que ya las tienen bien identificadas, que hace falta un poquito más por tomar. Felicidades, enhorabuena. Gracias. Bueno, pues sumarme al reconocimiento del trabajo de la directora junto con todo su equipo de trabajo. Creo que el trabajo que han estado realizando ha sido muy visible. Creo que marca un precedente, una presión después del instituto, de la historia del instituto, tanto en la infraestructura como en los resultados que se han estado, que nos has estado informando, directora. Y también pongo sobre la mesa pedirles el apoyo a los regidores y regidoras que nos encontramos, ya si viene lo del presupuesto de egresos. Hay mucha carencia en el instituto, es la verdad lamentable con el presupuesto que trabaja el instituto, a diferencia de otros organismos públicos. Incluso no tienen un vehículo asignado, por ejemplo, Angie maneja muchas brigadas
tiene que estarse movilizando con su vehículo. No tiene camionetas, por ejemplo, para los tablones, no tiene equipo de sonido. Es mucha carencia la que tiene el instituto. El instituto se maneja también a lo que he estado trabajando en equipo con la directora, con brigadas de atención en calle, pero no tenemos ni el equipamiento, ni el personal, ni mucho menos el presupuesto para que ella pueda dar atención. No es una la alerta que tenemos en el municipio, tenemos doble alerta de género y creo que la problemática es muy grande en este momento en el municipio y pues debemos de también manejar un presupuesto de acuerdo a las necesidades que tenemos con el tema de género, de violencia de género en el municipio. Lo dejo nada más ahí sobre la mesa porque ya se viene también el presupuesto y pues es creo que muy evidente, ¿no?, que debemos de apostarle a también que ella tenga los recursos para poder hacer frente a esta alerta. Ya se logró trabajar con la unidad especializada, se está ya adecuando un inmueble que tenía el municipio para dar atención especializada a mujeres víctimas. También pues reconocer la voluntad del presidente, que este año también aumentó el presupuesto, pero pues no es suficiente para la problemática tan grande que tenemos en Tonalá. Entonces pues únicamente ahí a quienes están de la comisión, que creo que nada más es la regidora Cali y Priscila. Y Priscila, pero pues a los que no, pues también pedirles el apoyo para fortalecer esta parte ahora que se viene lo del presupuesto de egresos. Digo, ya lo hemos estado mencionando antes, siempre nos han mostrado aquí por parte del regidor Juan Carlos, que también él lo mencionó en algún momento, que debemos fortalecer ese tema. Es cuanto, directora, gracias. Pues de igual manera yo agradecerles el apoyo a todas y todos ustedes. A veces pareciera que los números, la verdad es que sí creo que hicimos quisiera agradecer sobre todo al equipo de trabajo del instituto, que siempre está al pie del cañón y se queda horas extras y me acompaña a las brigadas y traemos mi carro todo chocado y todo, pero ahí andamos llevando el material y todo en el coche. Creo que los números son buenos, pero de igual manera si lo comparamos con la problemática que existe, falta mucho por hacer, nos falta llegar a las colonias. Este año nos preocupamos por instalar un instituto que funcione y con servicios para que cuando vengan aquí las mujeres tengan todo lo que necesitan para que vean que hay opciones para salir de la violencia. Pero de igual manera nos falta llevar estos servicios a otras colonias. Como lo comenta Lili, pues se viene el presupuesto de egresos y también les pido el apoyo y agradecer al consejo que siempre está pues vigilante y atento. Ahorita vamos a presentarlas y agradecer, creo que tenemos el mejor consejo. Muchas gracias por todo, a Lili por todo su apoyo, por presentar siempre las iniciativas y a todas y todos ustedes que cuando hemos tenido mesas de trabajo que tienen que ver con las mujeres y en la implementación del modelo único, los regidores, el contralor, todos y todas ustedes, siempre han tenido a bien facilitarnos las cosas. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Pues de mi parte, ¿qué te puedo decir, directora? Reconocer tu trabajo y que por fin es una administración donde se está visibilizando el tema de la violencia de género. Lo vivo, bueno, yo en esta parte de ser psicóloga lo vivo todo el tiempo, escuchas paciente tras paciente que llegan con el mismo tema, que se acercan a las instituciones de gobierno y no sensibilizan. O sea, me ha tocado, por ejemplo, el otro día te estaba escuchando, nos compartías que tuviste tú que hablar al Centro de Justicia para la Mujer y decir cómo hacer su trabajo. O sea, desde ahí te das cuenta que estás en toda la disposición, tú como directora, en ese sentido, hasta decirles a otros servidores públicos cómo realizar su trabajo, que no deberías, pero se nota tu compromiso, reconocerte el trabajo, a ti, regidora, que sin duda pues trabajan de la mano, y se nota el cambio aquí en el instituto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Continuando con el séptimo punto correspondiente, asuntos varios, les pregunto si tienen algún asunto. Ay, no es 7.6. Continuando con el punto 6 de la presente sesión correspondiente a la presentación de la estructura del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva de Tonalá, Jalisco, le pido a la Secretaría Técnica nos informe al respecto. Informarles que de acuerdo a la primera sesión que se llevó a cabo del Consejo Consultivo del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva, nos informan que la estructura del mismo se acordó de la siguiente manera. Como presidenta está Clara Lisset Navarro Félix, como secretaria está Blanca Antonia Castillón Ríos, como vocal está Sonia, que nos acompaña, Sonia Isabel Arana Ramírez. Como vocal está Elizabeth Nuño Gutiérrez, que también nos acompaña. Y como vocal está también Adrián Alberto Silicio Rodríguez.
Felicitarlas por el trabajo que están haciendo y por la preocupación que tienen también por la situación de las mujeres, y pues preguntarles si tienen alguna observación. Igual la idea era que se tomara protesta, pero por cuestiones personales y de salud no pudieron acudir 3 personas, entonces lo vamos a pasar la toma de protesta para la siguiente. Pero sí era importante que estuvieran aquí también para escuchar el informe, ya que ustedes también son un órgano vigilante del instituto. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieran compartir algo al respecto. Pues yo agradecerte, comentar que es la primera vez en mi informe, en el instituto. Veo que me encanta verlas trabajar. Ahí van, de estar en ceros, de no sé nada, me parece que van a estar haciendo un buen trabajo. Felicidades y pues en lo que pueda de mi parte aportar. O igual hablo por la Cámara de Comercio, también cuenten con el apoyo. Gracias. Gracias. Reconocer los esfuerzos, que se nota este cambio donde hay estrategias claras y hay acompañamiento real a las mujeres. Y externar la necesidad que existe de capacitar en perspectiva de género a las regidoras y los regidores, para que se comprenda el porqué desde el lugar que ocupan es necesario que conozcan las problemáticas y echen a andar todos los mecanismos que ellos tienen y pueden en beneficio de las mujeres del municipio. Gracias. Okay. Ahora sí, en el séptimo punto, asuntos varios, ¿alguien tiene algún asunto varios al respecto? Pues nada más felicitarles a todas las mujeres que también que representan a la gran mayoría de aquí del municipio, al igual que las regidoras, más que más una elección directa, y otras personas son por el interés, la voluntad de compartir y hacer justicia para la ciudadanía. Pero ya reunidas ambas, yo creo que trabajando de la mano va a haber buenos resultados para el municipio. Yo creo que los que espera la ciudadanía, y por parte del regidor Nájera estamos a sus órdenes, cualquier situación igual es en lo que podamos apoyar. Felicidades. Gracias, César. Además, en virtud de no haber más asuntos que tratar, siendo las 12:47 del día 30 de agosto del 2022, se da por concluida la cuarta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de la Mujer para la Igualdad Sustantiva en Tonalá, Jalisco, y se les agradece su importante presencia. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias.